Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos. En este capítulo acompañamos un recorrido turístico en el Cantón Morona, las cabañas Etza, ubicadas en la comunidad Buena Esperanza, muy cerquita de Macas. Acompáñanos. Partiendo desde el Parque Central de Macas y en un recorrido de cerca de 15 minutos por la troncal amazónica E45 en la vía Macas-Puyo, pasando por la comunidad Buena Esperanza, de allí un recorrido a pie se ubica Cabañas Etza, un lugar mágico en medio de la selva y una zona protegida. En representación de los propietarios, el señor Daniel Ayuy, guía de turismo, nos dio la bienvenida. Gracias por hacer esta entrevista, pues realmente tenemos aquí un emprendimiento turístico que represento como guía de turismo y espero de que visiten aquí la gente para que puedan distraer de este entorno natural. Estamos dando servicio de alojamiento, alimentación, actividades que hacemos en navegación del río Yuquipa, caminatas por el sendero selva primario y también hacemos cultura shuar, artesanías. Desde Macas se toma un bus o un taxi hacia la comunidad Buena Esperanza y luego de Buena Esperanza unos un kilómetro a este emprendimiento, guiados por el guía o por los operadores de turismo que pueden llegar a este emprendimiento. Sí, es una área que está protegida ecológicamente para conservación de flora y fauna y donde está trazado senderismo para la actividad turística que estamos conservando y no lo podemos toparlo, protegerlo para esta actividad que nos sirve bastante para tanto para la provincia y el cantón y la gente que nos visita. Y asimismo hago cordial invitación para que sigan visitando, pues puedan distraer, puedan recrearse en este lugar y saborear de unos hermosos platos típicos. En este lugar, y como nos indica Daniel, se puede recorrer parte de una reserva ecológica, un lugar en donde se cuidan ciertas especies de plantas y animales. Uno de ellos son los árboles de donde se obtiene la conocida sangre de drago, esta savia que tiene propiedades curativas. ¿Para qué utilizamos la leche o la sangre de este arbolito? Primeramente, cuando tenemos cólico, diarrea, dolor de estómago, es bueno esto, con las cuatro gotas y cuatro gotas de limón, tomar puro. Esto le corta inmediato los dolores y los cólicos. Es muy bueno, yo les recomiendo esto. Igualmente, cuando tenemos un fuerte tos, respiración, yo les he tratado esto a mis hijos. Hasta cuando yo te venga a rescatar o a encontrar. En una de las cabañas del lugar, una oportunidad para conocer de cerca sobre la cultura shuar, siendo estas sus artesanías. Esta piedra, vean, muy maciza, vean. Entonces es encontrado al norte de este río que posiblemente hay una minería. Y de eso quizás algún rato se va a contaminarse el río Yuquipa. Y ya están en concesión, dicen eso. Estas figuras yo les hago. Ya, yo les hago
¿Cómo es el trabajo de realizar este tallado en madera fresca? Hay que cortar un tuco medido 40 centímetros, depende de lo que yo o lo que me piden alguien, ¿no? Entonces le corto en madera fresca con un machete cortito que yo lo tuve en sendero, caminamos, ya que sea bien fino y un cuchillo bien fino para poder formarle todas estas. Y luego es un proceso de un tiempo de dar el acabado. Las mujeres fueron las encargadas de preparar la rica comida típica de la zona. Esta vez fue el conocido ayampaco de pollo, con una rica guayucita con sabor a leña. Como siempre digo, buen provecho, amigos. Es sin duda para el turista extranjero e inclusive para el local que no ha experimentado la música shuar una oportunidad para disfrutar de su armonía y sus movimientos. Veamos. La tórtola dice, la tórtola mientras espera, hay una tórtola que canta y entonces, bueno, había una historia en donde que había un hombre que le esperaba a la chica cuando aquella cita, ¿no? En la ciudad, ahora actualmente por teléfono, y entonces tiempos era a través de ciertos medios, y entonces la chica venía a una cita, ¿no? Entonces el hombre dice, mientras yo esperaba, había una tórtola que me remedaba, o sea, me acompañaba. En Cabañas Etza, que se ubica en las orillas del río Yuquipa, se puede disfrutar de sus cristalinas y navegables aguas. Una experiencia única que se puede llevar en un día en contacto con la naturaleza, conociendo las bondades de las plantas de la zona y los misterios de nuestra tierra, disfrutando de sus encantos, experiencias de conservación, turismo y el potencial de plantas medicinales que tiene esta zona. Gracias al auspicio del GA de Morona y a la Prefectura de Morona, Santiago. Hasta la próxima. Y estamos prestos para servirles en cualquier momento sobre nuestro servicio y las actividades que realizamos aquí. Pues los contactos están en el ITUR del Ilustre Municipio del Cantón Morona y la operadora Turismo Tsuirin Viajes en Macas.